Los equinos son unos animales nobles y sensibles a su manejo. Es importante interactuar adecuadamente con ellos y darles a entender claramente qué queremos comunicar. Su entrenamiento es fundamental para el comportamiento del mismo y saber las recomendaciones que se deben tener. Porque no es montarse en un equino y ya me monté y voy para adelante, no. Ellos tienen su temperamento, su energía y hay que tener una conducción sobre ellos. Es importante tener en cuenta estas recomendaciones para que en cualquier presentación con los caballos no se presenten accidentes como en el anterior desfile de los genitores. Esto de aquí nos debe llevar un proceso de adiestramiento, de manejo. El caballo es un atleta, un deportista. Hay consecuencias de que hay gente que sale a estos desfiles y ponen el caballo a trabajar, lo traen de abajo de la finca y lo ponen a trabajar 15, 20 días antes. No hay el tiempo suficiente para un caballo de este acto, para salir un desfile de estos, para evitar un peligro, un accidente. Por lo tanto, es necesario el entrenamiento tanto para el caballo como para quien lo va a montar para evitar accidentes con graves consecuencias.